Ustedes se preguntarán por qué Jackie está bailando, porque estamos hablando de comida, porque ya está preocupada de qué pasó con Danilo Esteves. No sé, yo lo único que sé es que no quiere trabajar y se mandó a cambiar. Oye, ¿pensás que él dice que se fue a comer ese encebollado? A preguntar si en realidad, si en realidad ha subido o no. Yo le dije que fuera a preguntar, pero apuesto que se fue a comer solo. No, no, ¿sabes qué? Pero a mí me gustaría saber, que él mismo me lo cuente, ¿en qué sector de la ciudad se encuentra? Danilo, cuéntanos, por favor, a ver. Ojalá que no lo vea ahí comiendo encebollado. Ajá. Hola, ¿cómo están, amigos? Allá en estudio. Ajá. Estoy aquí en las calles de Guayaquil, recorriéndolas, específicamente en Urdesa Norte, porque miren, miren dónde estoy. Estoy aquí en Picantería J&J. Déjenme decirles, amigos, que este es uno de los mejores encebollados de la ciudad, de lo que yo he comido en la ciudad, ¿verdad? Y hoy vamos a entrevistar a sus dueños, a la gente que hace posible que este rico encebollado deleite el paladar de toda la gente que lo visita, obviamente. Porque acá viene gente de todas partes, de Los Ceibos, de San Borondón, del centro. Tenemos acá a nuestro amigo, ven acá, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Pablito. Pablito es acá de la Picantería, yo lo conozco hace algún tiempo porque este es mi barrio y siempre vengo por ese rico encebollado. ¿Qué tiempo tienen ya ustedes con esta tradición? Cada 18 años más o menos. ¿Verdad? ¿Es cierto que viene gente de todas partes? De todos lados. Viene año. Dime una cosa, ¿es verdad que este platito tiene poderes afrodisíacos? Claro, lo bueno. Lo pone pepa, aquí vienen las parejas. Te levanta muerto. Para mejorar la relación, que acá tenemos una de nuestros comensales que se está pegando el típico encebollado con chifle. Y vamos por acá adentro a seguir esta nota averiguando cómo es venirse a pegar un encebollado por acá. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal es el encebollado por acá? Aquí uno de los mejores de Guayaquil, caballero. Es el encebollado que tiene más de 40 años aquí en Guayaquil, y aquí en Urdesa Norte tienen ya 18 años el encebollado. Y ha sido el pionero aquí en el barrio. Oye, una cosa, ¿y usted es verdad que él levanta muerto? Más que levanta muerto, cabello, usted se pega uno, quiere comer el otro y lo pone pero ñeque. Claro, ¿qué? Lo pone ñeque. ¿Y un infarto? No, lo levantó él. Ya, imagínese, oiga, me comió, estaba así moribundo, estaba, me comió un infarto. Belleza. Seguimos con esta. Oye, pero mira aquí esto. ¿Qué fue, mi ñaña? ¿Qué hace acá? Comiendo, pues. ¿En serio? Obvio. Es que es familiar, nosotros venimos acá en familia. Bueno, yo no esperé encontrarme acá. ¿Ya lo comiste o estás esperando? Estoy esperando. Belleza. Seguimos con. Vea, acá hay otro caballero. Amigo, cuénteme, ¿qué tiempo usted tiene viniendo acá a comer? A ver, yo llevo como 20 años. ¿Verdad? 20 años acá comiendo cebollado. Les recomiendo, vengan para acá y vengan temprano. Claro, es verdad que aquí se acaba rápido. Y ahora tenemos acá a nuestro amigo. ¿Cómo es, cuál es tu nombre? Jairo. Venga para acá, venga para acá. Jairo. ¿Por qué? Entonces, ¿el nombre del lugar tiene que ver con tu nombre? Sí. La J. Sí, con la J, sí. JJ, Jorge y Jairo. Jorge y Jairo. ¿Y este lugar es familiar? Cuéntame un poco más sobre de cómo nació. Sí, este cebollado viene ya de familia, ya. De mi suegro, es el que lo hace. Él coge el sabor, todo. Y hay otro local que tenemos en la Octava y Alcedo. La Octava y Alcedo, ¿sabes qué? ¿Me puedo meter por aquí? Sí se puede. A ver, déjame entrar. Voy a hacer un poquito metiche. Venga, sí, amigo. A ver, ¿cuál es el secreto? Dígame un poco el secreto de que esté encebollado, porque viene gente de todas partes de la ciudad. Claro, de todas partes de la ciudad, de provincias, de inclusive vienen de otros lados. Hasta el otro día vino también un argentino que trajeron aquí. ¡Belleza! Que es famoso, sí, muy... Oye, cuéntame una cosa, ¿y tiene algún ingrediente secreto esto? No. ¿Por qué secreto no lo puede decir? No hay secreto, nada. Lo único es el trabajo. El cariño. El cariño y lo que le ponemos es el trabajo, como quien dice. Oye, cuéntame una cosa. Por ahí están diciendo que con el fenómeno del niño se va a encarecer. ¿Aquí se va a encarecer o no se va a encarecer? No. Todo va a seguir igual. El mismo precio. Porque miren esos precios. $2, como dice, y 3 con camarón. Qué rico. Lo especial del encebollado es que trabajamos con pura albacora. Pura albacora, ve, enseñe. El otro pescado. Oye, una cosa, ¿la gente prefiere chifle o pan? Chifle. Chifle. Y el pan, sí. ¿También? Sí, el pan también, pero la gente más aquí le hace al chifle. Al chifle. Y saben que aquí también tienen maíz tostado, pero todavía no. Hoy no lo han sacado. Bueno, no importa. Bueno, ármate un platito, loco. Ármate un platito porque, me están diciendo de estudio que les lleve cebollado. Oiga, ustedes sí que son picados, ¿no? Ya no les llevo nada. No, así le voy a ir. Ahí, mira, entra para que veas cómo se arma el platito.
coge primero el caldo. A ver, déjame poner el micrófono. Y yo me voy a pegar, y ese ahí me lo pego yo primero. Exactamente, listo. La hierbita y la cebolla, que ya se viene bastante, pero ahora se está acabando un poquito ya. Pero y ahí está. Eso sí, después del platito, el maíz y el chifle. Ahí está el chifle, ahí está el chifle. Oye, yo después de eso tengo que ponerme un caramelito, porque de todas maneras, con ese, a ver, ahí ya lo voy a mesa, llévelo a la mesita. Amigo, dígale alguna recomendación a nuestro público. Para que venga a disfrutar de este rico encebollado. Sí, aquí estamos todos los días, de lunes a domingo, el mejor encebollado aquí de Guayaquil. De las 7:30 de la mañana hasta las 12 del día. Sí, estamos todos los días aquí, como usted dijo, familiar, Urdesa Norte, calle Tercera, avenida Tercera. Ya lo saben, amigos. Ahora, mi hermana se me cogió el encebollado, pero ya le voy a meter la cuchara. Ya saben, síguenlo en estudios y no se piquen. Yo sí le voy a llevar el encebollado. ¡Chau!